Vale, gente. He tenido un problemilla. ¿Se me escucha? Tiene un pequeño problemilla. A ver si se incorpora la gente. Se va incorporando la gente porque he tenido un problema. Lo siento. Vale, lo siento mucho. Ha sido paz y se ha ido, ¿vale? A ver si se incorpora la gente y nada. F5, recargar, ¿vale? Esperamos pues un ratico. Vale, perfecto. Voy a reiniciar el chat. No creo que seamos tanto ahora. Quizás la gente se haya ido. No pasa nada. Nos incorporamos ahí poquito a poco. Esperamos que se vaya incorporando la gente. Vale. Así carga el juego. Esperamos que se incorpore, ¿vale? Vamos a jugar la última partida como la plaga, ¿vale? Porque yo tengo que comer, descansaré, ¿vale? Y si va todo bien esta tarde, estaré por aquí otro rato, ¿vale? Os pego una lectura mientras vais incorporando la gente, ¿vale? He pisado el cable. Venga, gente, que se vayáis incorporando. Vale, aquí estamos. A ver si se me conecta el chat, no os puedo leer. Con comer. ¿Te imaginas, Morge, que esté aquí todo el día sin comer? Me da un patatús. ¿Aló? Hello. Bienvenido de nuevo a todos, gente. Os espero a todos que reconectéis y demás, ¿vale? ¿Se habrá perdido la mitad por el camino? Pues sí, no pasa nada. Bueno, hemos perdido. Bueno, habíamos 60 y pico, no está mal, gente. No pasa nada, ¿no? Esperamos así un poco que se estabilice la cosa. A ver si se estabiliza el directo. Porque va a regular. Tengo. Va a regular. Esperamos un ratico, ¿vale? Que se vaya incorporando la gente. Vamos hablando. Si queréis comentar alguna pregunta, ¿vale? O sea, ha sido de imprevisto. He pisado el cable y se ha caído todo. No pasa nada, gente. Lo siento. Capa. Lo siento, capa. Vale, esperemos. Vale. Voy a mirar unas cositas, ¿vale? A ver si estabiliza esto. Con demo, ¿qué te parece esta build? Barbacoa, ruina, deja lo mejor. Y deja lo mejor para el final. Está utilizando muchos streamers con él.
Es un buen combo. ¿Qué quiere decir? Claramente no puedes golpear con el M2 a distancia, sino el combo sería golpear M1 básico. M1 básico te recupera rápido y como la distancia que recorre con la embestida son 11 metros, pues la saca partido y te lo tumba instantáneo. Es un buen combo, es una buena perla, la verdad, Matías. Vamos a empezar, ¿vale, gente? Disculparme, se ha ido casi la mitad, no pasa nada. Yo agradezco a todo el mundo que haya quedado por aquí, gente. Ya, acabamos con la plaguita. Esta tarde tengo que preparar el vídeo que tengo pendiente en el canal, como estaba comentando. Y nada. Vale. Vamos a ponernos la ofrendita. Déjalo más para el final, Laura. Es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Con Demogorgon. Muy, muy buena. Muy, muy buena, la verdad. Vaporetto. Buenas tardes, tío. Tenía que poner YouTube. Así de tal cual. No es comando. Pero lo voy a poner como comando, tío. Lo voy a poner como comandín. Para que se actualice. Vale, perfecto, actualizado. Buenas, niño, ¿qué pasa, tío? Dos cagas herramientas. Esperemos, ¿no? Fast Dragon 27, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido tío. Buenas tardes, espero que te lo pases muy bien. Pero el vídeo lo subes hoy a YouTube o lo preparéis todo solo. Yo junto a Poquino lo preparamos todo, lo juntamos todo y quizás a lo largo de la noche lo tengamos, ¿vale? De 8 a 10 de la noche seguramente lo tengamos. ¿Vale? Yo en cuanto termine comeré, me descansaré un poquito y me pondré al lío para editar y demás, el tema recopilar. Eso lo hacemos enseguida. Como tengo la plantilla y todo, es cuestión de editar, montar el vídeo, montar voces y a YouTube, ¿vale? Es una expresión. Me encanta, o sea, me encanta ese nuevo, bueno, ese emoticono, ¿no? Que viene mucha gente poniéndolo. Una pregunta, hace poco empecé a jugar, quisiera saber qué asesino puedo jugar para farmear. Pues para farmear tienen muchísimos killers, ¿vale? Que farmean mucho. Como por ejemplo Legión, Doctor, Espectro. No sé si me dejo alguno más. Si me dejo alguno más, anotadlo por ahí, gente. Pero esos son bastante buenos para farmear. Creo que esos son los principales. Vale, esos serían los principales que farmean bastante bien. Me parece que va a ser una partida aburrida. Creo. Los supervivientes son todos iguales. ¿Vale? Los supervivientes son todos básicamente iguales. No farmean ninguno que más que otro. Son skins. ¿Vale? Los killers sí son diferentes en sí. Ah!
¿no? Vaya inicio, compañero. Vale. ¿Cuál me recomienda de asesino? El trampero. Trampero está muy bien. El Mikey. Legión. Está bastante bien para empezar. Cosas sencillas que requieran mínimo. Trampero, Mikey. Están muy, muy bien. Para farmear, doctor, lo he dicho, doctor, espectro, legión, cosas así. Para farmear son esos. No hay más. Son los principales. Sois tontos. Me hacen gracia los suplentes a veces. Se limpian y me dan el poder. Eso es lo peor que podéis hacer. Darle el poder a la plaga. ¿Qué pasa si le doy el poder a la plaga? Pues pasa esto. Pasa esto. Freddy farmea muy bien. Y es más facilito, ¿no? O sea, no es tan fácil. Pero tiene su qué, ¿no? Todo lo que conseguís jugando con la plaga. Si le dais el poder, pasa esto. Y si no me lo dais, pues tanatofobia y luz distinta hace su función.
Por eso me las pongo con las perres idóneas para este killer, para que no sea tan débil. Tanatofobia y luz distinta son muy buenas. Son muy buenas, la verdad. Os recomiendo que la pongáis, ¿vale? No, la plaga no está OP. No está. Está rota cuando le dan el poder. Es la pura corrupta. Mientras tanto, es un kill entre muchos, ¿no? Vale, vamos por el Dwayne. No sé si se ha venido por aquí el Dwayne. Ok, marquitas. Torito, me quieren mucho, tío. Me quieren muchísimo. Te lo agradezco. Mira, a ti te quiero. ¿Por qué? Porque eres muy malo, tío. Verás lo que va a durar, compañera. ¡Quieres juego! ¿Quieres clic clic? Te voy a dar el juego. Aquí podemos jugar muchísimo, compañero. No se vea que tenés chungo, compañera. Venga, al pozo. Vale, este muere ya. Venga, de ese tray lo tiene. Easy.
Venga, GG. Vale, ahora vamos a buscar la trampilla. El respawn 100% de este mapa no lo conozco, la verdad. Pues es muy, muy random. Y a saber, como el mapa es grandecito. Ahí está. El último, como de costumbre, se escapan, ¿no? Sí, me comí el chungo, Matías. Pensaba que no tenía el chungo. Bueno, está bien, ¿no? Está muy, muy bien. Hola, no me he dado cuenta de esto. Una caja está reparación, otra caja de herramientas por ahí está curación, holy shit. Y así, con esta build, con la plaga, no está nada mal. Que venga ahora el que decía que sin Spirit y resistente no hacía nada este chaval. ¿Quién dijo eso? Es que como había margen en muchos comentarios, había y en partida. Por ejemplo, yo con plaga no utilizo furia espiritual. ¿Por qué? Porque plaga no la necesita. Yo, sinceramente, no me voy a poner. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay que tener una lógica. ¿Os vais a poner Spirit, Fury y Resistente con la cazadora? Hago una pregunta. ¿Os vais a poner con este killer furia espiritual y Resistente? Una pregunta que hago, ¿vale? Siendo el poder que tiene este bicho, que es simplemente vomitar y tumbar al suelo. No. ¿Vale? Por eso quiero decir que resistente y furia espiritual sí puede funcionar con algunos killers, sí. Pero con algunos killers no sale rentable. Da igual. Da igual que te la ponga o que no. Yo, como me considero buen killer, mira, a mí no me ha carrileado. Furia espiritual y resistente no me ha carrileado en esta partida. A pesar de la mierda que llevan los supervivientes. Que llevan muchísima mierda en esta partida. No me ha carrileado nada. Lo que me ha carrileado son las per. Y mi experiencia de killer. Ya está, no hay más. Esto es DVD, gente. La gente que viene de ese tipo de. Como tú dices, Morge, que me va a carrilear resistente y sin resistente y furia espiritual no soy nada. Hay que verme más. Hay que verme más. Saber cómo juego, ¿vale? Para mí, esta build actualmente para la plaga es top. Es muy, muy, muy buena. Muy, muy buena, ¿vale? Muy, muy buena y os recomiendo que la pongáis, tanto como con plaga como legión, ¿vale? Pues eso, Morge. Muchísimas gracias por comentarlo porque a mí me gusta debatir algunas cosas con vosotros, compartir mi experiencia. Básicamente, que sea un poco didáctico la palabra, ¿no? Me alegro, Luco, que te guste. Yo, por ejemplo, no llevo furia espiritual con el trampero y soy main trampero. Sin embargo, con el trampero, no es mala opción llevar furia espiritual, pero me está muy. Con ciertos kills sí puede venir bien resistente furia espiritual por su poder, básicamente. Con el trampero podría venir bien, pero no lo veo tan bueno furia espiritual y resistente con el trampero que con Bill, por ejemplo, ¿no? O con Demogorgon, por ejemplo. Yo veo más el trampero con resistente y fuerza brutal. Yo es que no tengo ni idea de las perks de killer. No te preocupes. Aquí aprenderás mucho, te lo pasarás muy bien. Y se aprende. Yo aprendí, o sea, mi experiencia de juego no ha sido jugando, ¿vale? Mi hora es de menos, ¿vale? Yo tengo casi 3.000 horas. No significa nada. Yo he aprendido viendo streamer, jugando un poquito. He tenido épocas que no he jugado básicamente este juego por X cosas, trabajo y demás. Me he tirado completamente, si sumo todas las horas que no he jugado a este juego, posiblemente un año, casi un año, así en sabático, no le he dedicado a este juego. ¿Podría haber tenido 5.000, 6.000 horas? Sí, pero las horas en este juego es de lo menos. Lo menos, ¿vale? Gente,
Muchísimas gracias, de Por verdad. favor, Muchísimas gracias a todos tranquilo, los que habéis tranquilo. apoyado de alguna que otra forma. Donaciones. Que no ha habido, bueno. Ha habido una suscripción por parte del chaval este, que no me acuerdo su nombre. Muchísimas gracias, te mando un saludo. Un abrazo muy, muy fuerte, tío. A todos los que habéis apoyado mediante el chat, viéndome, aprendiendo juntos. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, gente. Yo me voy a descansar, que ha sido 4 horas y media de directo, casi 5. Muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis estado por aquí. Muchísimas gracias de todo corazón. Y nada, espero que hayáis aprendido algo, gente. Un placer a todos. Y os voy a dejar con alguien, ¿vale? Pasadlo bien, chavales. Nos vemos en el siguiente stream. Besitos, gente.